el encuentro de niños lo estamos preparando en Arganda por el año de San Pablo y están invitados todos los niños de la diócesis. ¿Y el lema de este año cuál es? Pues me pillas ahora mismo. Yo de ahí. Bueno, el lema de este año es Cristo vive en mí. Cristo y vive en mí. Nada, esperamos que eso todo salga bien y disfruten del pues encuentro. Nada, venir al encuentro, que va a estar muy bien, ¿eh? Allí os esperamos. ¿En qué consiste realmente la Javierada? ¿Cuánto vamos a andar, Sandra? 23 kilómetros. Bueno, que ya será un poco menos porque vamos a descansar en la mitad. Luego, los últimos 8 kilómetros, vamos a hacer un vía crucis con cerca de ¿cuántas personas? 15-20.000 personas. Oye, ¿quién va a la Javierada a tocar? Creo que hay un concierto. Concierto de la voz del desierto. El 13, 14 y 15 de marzo. ¿Cuándo son los ejercicios de Pablo? Los ejercicios de Pablo Ormazábal son el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. El último fin de semana de febrero que enlaza con marzo. ¿Hay plazas libres todavía? Hay 6 plazas, creo que nos han dicho ahora en la oración, 6 plazas libres. ¿Precio? Precio 25 euros, baratillo, está muy bien, asequible. Descríbelo, defínelos en un concepto. Pues mira, es como un pequeño parón, ¿vale? Para reflexionar sobre tu propia realidad, cómo estás y en qué cosas pues el Señor te puede ayudar. ¿Qué es para ti San Felipe? Bueno, pues San Felipe para mí lo primero es encuentro con el Señor, porque es una ocasión especial para poner todo el mes a los pies del Señor, todas nuestras inquietudes y también nuestras alegrías. Y también ese encuentro pues con todos los jóvenes que nos reunimos aquí, pues es compartir experiencias y es hacer cada vez más grande nuestra amistad, que siempre está basada en el Señor. Es el lugar de encuentro con todos mis hermanos diocesanos. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Ha sido una sorpresa encontrarme a un montón de jóvenes sedientos del Señor. Y me ha dado a mí también mucha fuerza, ¿eh? Sobre todo también ver mucha fuerza a vosotros con esas ganas, ¿no? Porque el Señor siempre nos está esperando, ¿no? Pero ver que hay gente joven que realmente le responde y que quiere pasar tiempo con él, la verdad es que me ha ayudado mucho y me sigue ayudando. Y os pido que no lo perdamos, que sigamos con él. Yo vengo de estudiar y de pues, hacer cosas y esto me ayuda a mí para recargar energías para toda la semana. Vamos, la caña. Bueno, para mí San Felipe es el mejor plan del mes. Es el día que me encuentro con Cristo y con los hermanos. Y es el día que podemos fraternidad, que luego vamos a tomar algo, vemos cómo nos ha ido el mes. Y bueno, y celebramos el primer viernes el Sagrado Corazón de Jesús. Y qué mejor forma de hacerlos todos juntos aquí en el oratorio. ¿Y qué es para ti San Felipe Neri? No quieren responder, pero ya les respondo yo. San Felipe Neri es un momento donde nos juntamos todos para rezar un poquito, que nunca viene mal. Y la verdad es que me viene muy bien porque veo a la gente, veo a gente de los viajes. Me lo paso muy bien con mi hermano, con esta chica que no quiere hablar y con la otra que tampoco quiere salir. Un abrazo a Dal. Bueno, San Felipe para mí es algo súper excelente porque los chamos están logrando muchas metas, la oración es excelente, podemos tener mucha comunidad entre nosotros, podemos conocer muchas personas. Hoy, en el cuarto aniversario de San Felipe, damos gracias a Dios por estos años de oración diocesana. Alabanza y oración, remedio para el corazón. Despedimos la conexión a Dal TV. Por él y para él.